tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Y aquí estamos nuevamente con nuestra cita semanal, ya en una parte del año donde vienen los torneos importantes. Caso, la Copa Paligüe, que va a ser cubierta como siempre con todos los detalles que Todo Golf tiene a disposición de uno de los torneos más importantes, no solamente en Paligüe, sino en lo que tiene la región. Y este fin de semana las cámaras de Todo Golf estuvieron en las tres canchas de Bahía Blanca, tanto en Paligüe, donde se jugó el torneo de Shell Bahía, la misma fecha que se va a repetir el próximo fin de semana en Sierra La Ventana, donde también estarán las cámaras de Todo Golf. En Pago Chico se jugó el torneo de emergencia SEM y en Puerto Belgrano, con un almuerzo realmente campero y muy grande, que quiero agradecer que nos invitaron, si bien no pudimos estar presentes, se jugó el torneo de la Peña Doble Bogey. Es decir que las cámaras de Todo Golf anduvieron por las tres canchas de Bahía Blanca y atento a lo que pasaba en Sierra La Ventana, donde terminó el circuito de menores de Federación. Pero arrancamos entonces con la primera parte de lo que se jugaba en Paligüe, el torneo de Shell Bahía, la marca de la empresa de Juan Carlos Amodeo, que habitualmente está con Todo Golf, y las cámaras estuvieron en Paligüe. Bien, nos metemos en la primera parte de lo que fue el gran torneo de Shell Bahía, la empresa de Juan Carlos Amodeo, que tuvo, como siempre, casi grilla completa en un buen sábado, y esperando lo que va a ser la continuidad de este próximo sábado en Sierra La Ventana. Un torneo realmente espectacular, como siempre la gente de Shell lo arma, con excelentes premios en combustibles, con regalos en el tee del 1 y con un marketing realmente formidable de la empresa petrolera, que de esta manera, a través de la empresa que la representa en Bahía Blanca, arma un nuevo torneo realmente con mucha gente, ¿no? Con una cancha impecable, esperando la Copa Paligüe del fin de semana que viene. Ahí lo vemos a Gustavo Giovanelli. Parece mentira el pasto que hay. Tendríamos que poner alguna imagen de hace 4 meses, ¿no? Rebotaban los palos, las caras de los palos rebotaban de lo pelado. Bueno, la cancha está... ¡Upa! ¡Upa, upa, 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 upa! Gabriel Muñoz, no es común eso. Filazo en la banca. Ahí está Luis Alonso. Con lo justo en la banca, pega en la pared. Ahí está Luis. Jugando un approach. Bien adelantado el palo, como dice la técnica. Muy buen toque. Bien. Pegadito. Vamos a ver si le alcanza para jugar por Bodega Los Aroldos. Ahí está Gabriel Muñoz. Un tiro muy corto. ¿Cómo le va a doler este hoyo a Gabriel, eh? Ahí va el toque de Gabriel. Bueno, ahí lo deja cerca. Termina Gabriel Muñoz. No va a evitar el doble bogey acá. Vamos con su hermano Roberto, que había ganado green. Qué buen toque el de Roberto, ¿eh? La pelota totalmente dada. Final para Roberto. No le faltó nada para que se metiera, ¿eh? Vamos con el Pato Giovanelli. Giovanelli es el de Puerto. Este es Giovanelli. Bien, Pato, querido. Termina contento, ¿eh? Final para Luis Alonso, que había hecho un muy buen approach. Vamos otra vez al tee de salida de ese par 3 para encontrarnos a Darío Palumbo. La pelota se va a la izquierda. Va a tener piso para jugar un approach. Con ellos, Alejandra Massa de Palumbo, la señora de Darío. Ahí está Alejandra. Me parece que va a acompañar a su marido. No, se va a llevar la banca por delante. No, saltó. Mira qué bien. Tiene el caminito para jugar el approach. Con ellos, María Lidia Cantarelli, ganador de la única categoría de damas. María Lidia siempre está prendida arriba. Gran triunfo de María Lidia. Acá la bola pegadita a la cámara de Todo Golf. Y ahí lo vemos. A Darío a la derecha, Alejandra al medio. Y María Lidia Cantarelli, campeona entonces de su categoría en el torneo Shell, el último sábado en Paligüe. Un gran torneo. Se llevó
algo más de 2.000 pesos en premio de combustible, ¿eh? Buen premio. A esta altura, ganarse un premio de 2.000 pesos de combustible, mamita, salvás el mes. Ahí estaba Darío jugando un approach milagroso, picó bien y se metió adentro. Vamos con Alejandra. Alejandra tiene el camino, ahí está, lo jugó por el medio, perfecto. No quiso arriesgar, no se tiró a la bandera, prefirió el caminito. María Lidia estaba, había ganado green, pegadito a la cámara de todo golf, así que está jugando para Verdi. Ahí va el tiro, la bola que viene alegre, le va a quedar un tiro de compromiso a María Lidia para llevarse un par. Vamos con Darío. La pelota se va a caer a la derecha cuando pierda fuerza. Ahí empezó a caer. No cayó tanto, ¿eh? Yo pensé que iba a caer más. Será final para él. Final para Darío. Buen 4. Vamos con Alejandra desde arriba. Un pater difícil, no es de todo metible. No hay que quedarse ni muy corto ni pasarse mucho. Y se queda corto Alejandra. Prefiere terminar con el mismo envión. Este pater es más difícil que el otro, ¿eh? Para un buen 4 va a terminar. Bien, por el medio. Salvada la señora. Bien Alejandra. Y María Lidia para par. No creo que se le escape. Gran jugadora, múltiple campeón en Paligüe. El gen Cantarelli acá también está demostrado. Ahí está María Lidia. Bien. Por el medio, par para la niña. Y campeonato para ella. Bueno, volvemos al tee de salida. Allí está Rodolfo Espeluz, el titular de la segunda en Bahía Blanca. Jugando desde el medio. Un día fantástico. Fíjense, no se mueve una hoja. Casi 30 grados al sol al mediodía. Ahí va a estar el tiro de Rodolfo Espeluz, siempre jugando con draw. Se lleva por delante la banca. Marquito Sacchinelli, ¿cuánto hace que no lo veíamos a Marquito? Ahí pega Marcos, le pide que vuelva con el cuerpo. La pelota se va para la derecha, pero gana green. Bien Marcos. Tirazo de Marcos Sacchinelli que tiene para Verdi. Elisa Ávila, la señora de Rodolfo Espeluz. También jugando ahí desde el tee de salida. La pelota sale algo abierta, se va a llevar al monte por delante, me parece. El tema es que le quede para pegar. Y con ellos venía Vicky Palumbo. Que ya habíamos hablado con ella, que está estudiando mucho y con menos golf. Pero todavía le queda, todavía le queda la categoría. Ahí va el tiro de Vicky Palumbo. Y bajando, Marquito Sacchinelli, Elisa Ávila, Rodolfo Espeluz, que agarra por el medio, y atrás está Vicky Palumbo. Seguramente en la próxima parte veremos la definición. Lo dicho entonces, vamos rápidamente a Pago Chico. Allí se jugaba el torneo de emergencia SEM, primera parte de los 18 hoyos Medal Play del último sábado. Nos metemos de lleno en la primera parte entonces, lo que pasaba en Pago Chico este último fin de semana, los 18 hoyos Medal Play del torneo de emergencias SEM. Ahí lo vemos a Gustavo Castiñeiras pegando en el par 3, verde también la cancha, en mejores condiciones. Luis Valdés, el ganador de la categoría menor, uno de los tantos triunfos que tuvo Luis Valdés a lo largo de este año. Yo les diría que salvo la final del fútbol, no los vimos perder torneos importantes. Uno de los grandes animadores de Pago Chico. Ahí pega Luis. Gana green. Tiene un control remoto con este hoyo, ¿no? Como que ya lo tiene en memoria. Ahí está Roberto Salem, que hacía rato que no lo veíamos. Pegando también. La pelota que va hacia la izquierda va a tener lugar para hacer juego desde allí. Y con ellos, Daniel Luján, otro de los clásicos jugadores de la grilla de Pago Chico.
Son muy pocos los torneos que falta, Daniel. La pelota sale baja y con un pequeño ganchito. Si para, no es del todo mala. Si bien es corta, creo que va a poder esquivar la banca. Bueno, ahí está Gustavo. Complicado este hoyo, lo va llevando. Miren qué linda que está la cancha, ¿eh? El green allá del par 5. Ahí va Luis con Roberto. Luis, por algún problemita en la rodilla, que me parece, Luisito, que no zafamos el cuchillo dentro de poco, lamentablemente. Luis está con un problema de rodilla que lo tiene a mal traer más de una vez. Esta vez lo vimos bien, pero cuando hay que caminar, empiezan los problemas. Ahí va el approach de Daniel Luján. Buen pique. Tuvo suerte con el pique, igual queda corto. Va a tener su chance. Vamos con Castiñeira desde abajo. Cómo lo está maltratando este hoyo Gustavo, ¿no? Bueno, ese puede ser un buen toque. Ese estilo está bueno. Va a quedar algo corto, pero está bien. El approach de Roberto Salem. Está arriba también, que es bueno. Vamos con Daniel Luján desde abajo. Ahí empezó a caer. Era un poco más de caída. Se le escapa el verde a Luis Valdés. Quedó colgadita de arriba. Qué lástima. Vamos a ver si termina o marca. Ah, está corriendo la bandera del approach. Por eso molestaba. Ahí viene Luis. Vamos a ver si termina. Sí, yo creo que sí. No molesta la línea. No, final. Buen par para Luis Valdés, que finalmente colaboraría para llevarse la victoria en la categoría menor. Vamos con Gustavo desde arriba. Se le cae un poco. Todavía le queda un pater de compromiso. Roberto en línea de bandera. La bola va a caer a la derecha. Y empezó a caer. ¡Bien! ¡Espectacular! Approach y pad. Bien, ¿eh? Para par también. Espectacular. Bien para Roberto. Vamos a ver Daniel Luján. ¡Ah! Le hizo un nudito. Se le escapa a Daniel. Final para él. Y este torneo de emergencia SEM, que en la categoría intermedia lo tuvo de ganador a Daniel Vogel, justamente el titular de SEM. ¡Ay, Gustavo! ¡Qué hoyo largo, Gustavo! Primera parte de Todo Golf en pago. El torneo de emergencia SEM, este último sábado. Pausa comercial y enseguida volvemos.